La figura de la Mare de Déu té un paper discret en la història de Jesús de Natzaret i quan se la recorda tothom té present una dona això discreta, entregada al seu fill i molt prudent. Doncs bé, el Teatre Lliure presenta ara una versió de la història signada per Colm Toibin, adaptada per Agustí Villaronga, que planteja el que va viure realment Maria i Laura ho explica ella mateixa. Sí, una Maria ja al final de la seva vida cansada de les especulacions i amb un odi per com va ser tractat el seu fill, perquè el van matar i perquè molta gent va escriure, segons ella diu, mentides, es deixa anar i explica la seva pròpia versió, el que ella realment va viure i nosaltres tenim la sort de poder comptar avui amb la protagonista d'aquesta història que veureu aquí al Teatre Lliure. Buenas tardes, Blanca Portillo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Sabemos que vais muy liados con el estreno de mañana, sí. Pero queríamos comentar un poco contigo esta obra que de entrada nos ha impactado mucho, luego lo verán los espectadores, porque María habla de su vida sin tapujos, ¿no? Ya está al final de la vida y cuenta realmente lo que ella vivió. Sí, nos la encontramos, como tú muy bien dices, al final de sus días en el destierro en Éfeso, y es ahí donde ella cuenta su verdadera versión. Desde el principio de la función dice que va a contar solo la verdad, aunque haya gente a la que le moleste. Y es bonito escuchar a un personaje al que nunca se le ha dado voz contar su versión de una historia que todos conocemos, ¿no? Claro, lo decíamos en sumario, es una historia muy conocida, pero con una versión que sorprende muchísimo, porque aparte María se la presenta como una campesina más, no con ese divinismo con el que solemos reconocerla, ¿no? No, en la versión tanto el autor como el director han elegido, además, mostrar a una mujer muy de la tierra, en su casa, con sus objetos, con sus memorias, con sus cosas. Es una mujer del campo que cuida de sus árboles frutales y que come y bebe y vive. Y eso es bonito porque siempre nos la imaginamos rodeada de ángeles y vestida con un manto azul. Y no, es una mujer sencilla, del pueblo, y que no entiende muy bien qué es lo que le ha pasado a su hijo. Y hablando de su hijo, habla también de la relación con él y lo juzga con una cierta crítica. Bueno, yo supongo que todas las madres, cuando esto es algo muy común, cuando todas las madres ven aparecer a sus hijos después del tiempo, rodeados de amigos extraños que no conocen y que le ve comportarse de una manera diferente, pues lo lógico, lo normal que hacen las madres es decir, este chico, uy, qué raro está, ¿no? Inspeccionar, a ver este quién es. Exactamente, con quién sale, con quién va. En este caso la realidad es que se lo matan y por unas ideas que ella no comprende ni comparte. Y que le asusta muchísimo porque lo único que puede hacer es asistir al asesinato de su hijo y no puede hacer nada. Y eso es bastante tremendo, la verdad. Y hablando de ese momento de impotencia, tenemos unas imágenes que lo ilustran perfectamente en esta obra. Vayamos. Mi hijo iba vestido con ropas caras y se movía como si hubiera tenido de siempre derecho a ellas. Parecía haber crecido. Pero eso era una mera ilusión, provocada por la forma en que los demás le trataban, la gente que le seguía y que había venido con él, ninguno de los cuales iba vestido como él, ni tenía ese brillo. Estaba tan lejos del niño que yo recordaba, o del joven que parecía tan feliz cuando iba a despertarle por las mañanas. Me miró como si apenas me reconociera. Como si ni siquiera me hubiera escuchado. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Soy tu madre. Tu madre. Pero para entonces ya estaba hablando con otros, con palabras altisonantes y acertijos, usando formas extrañas y orgullosas para referirse a sí mismo y a su labor en el mundo, notando cómo todas las cabezas se inclinaban cuando decía que era el Hijo de Dios. Cuando decía que era el Hijo de Dios y la madre que ay Dios mío que me lo mata. Claro, imagínate, ¿no? Es bonito pensar que el autor crea esa ficción en el Evangelio. Eso no aparece, ese momento no aparece, pero lo cierto es que Jesús se marchó de su casa de Nazaret y cuando volvió, vuelve cambiado. Y aquí en la función ella le ve aparecer cambiado por completo, vestido de una manera diferente, tratando a todo el mundo de una manera distinta, todo el mundo se pone de rodillas ante él y él dice que es el Hijo de Dios. Claro, ella, que lo ha parido y lo ha tenido con ella desde que era un bebé, no comprende absolutamente nada, además el hijo no la reconoce como madre.
Entonces, no creo que haya una situación que produzca más dolor para una madre que ese, ¿no? Y de desconcierto absoluto. Luego tiene que sufrir la pobre momentos todavía más duros que eso, ¿no? Pero es bonito encontrarse, reencontrarse con su hijo y no entender absolutamente nada de lo que está haciendo. Claro, y ver ya las malas compañías que quizá él no veía, ¿no? ¿Tú ves en ella una madre crítica y una madre que dice las cosas por su nombre? Yo veo una madre honesta y preocupadísima por su hijo y que siente por él un amor infinito a pesar de lo que ha cambiado y de las cosas que está haciendo, que sufre por él profundamente, porque creo que todas las madres tienen siempre un sentimiento de culpa de por cualquier cosa que les pase a los hijos, ¿no? Siempre piensan qué es lo que hice mal para que a mi hijo le esté pasando esto, ¿no? Es muy honesta, muy sincera y con un infinito amor por su hijo que dura incluso después de que haya muerto y le durará el resto de su vida, ¿no? Muchísimas gracias, Blanca. Mucha suerte en este estreno. Un placer, de verdad. Yo espero que a la gente le guste tanto como me gusta a mí hacerlo. Seguro que sí. I a vosaltres dir-vos que la teniu aquí al Lliure fins al 22 de març i que val molt la pena. I tant, segur que ho gaudirem molt. Gràcies, Laura. Gràcies a Blanca Portillo.